¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí sobre la calle Jesús Rodríguez Barba, es la avenida Jesús Rodríguez Barba, en su cruce con los Tules. En este lugar, bueno, se ha registrado un accidente vial entre el vehículo que tuvo usted a la vista al principio. Se trata de un Nissan Versa en color gris con placas del estado de Jalisco, el cual pues viene circulando sobre la avenida de los Tules, y al llegar aquí al cruce con Jesús Rodríguez Barba llega y se estampa contra esta ambulancia. Es una ambulancia de la empresa, de una empresa privada, la cual presenta daños menores, pero sin embargo son daños que los que presenta aquí en la parte delantera del lado derecho. Esta ambulancia circulaba con sirena y códigos encendidos. De acuerdo a lo que se informa, habría salido del MEDAS y se dirigía hacia el Hospital San Javier a llevar un paciente. ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Escuché que hay otro? ¿Otro no? Gracias. Sí, perdón. La ambulancia circula de procedente del MEDAS y se dirige hacia el Hospital San Javier, aquí sobre la avenida Jesús Rodríguez Barba. Y al llegar así, aquí al cruce de la avenida Los Tules, pues bueno, cruza el semáforo, que de acuerdo a lo que se informa, de acuerdo a lo que informa el conductor del vehículo Nissan Versa, bueno, él estaba en verde para la ambulancia y estaba en rojo para la ambulancia y en verde para él. Es por ello que él cruzó la avenida Los Tules normal, la avenida Jesús Rodríguez Barba normal, y es cuando se registra el aparatoso accidente entre este vehículo que tiene nuevamente la vista. Es un Nissan Versa que se encuentra totalmente destrozado del frente. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente son daños materiales. Aquí al lugar arribó personal del cuerpo de bomberos para hacerse cargo del paciente que viajaba a bordo de esta ambulancia, la UCI-02, en la cual, bueno, trasladaban a una persona enferma que iba directo al Hospital San Javier. La persona no resultó lastimada, solamente pues se asustó bastante, pero tuvo que ser trasladado a bordo de una ambulancia del cuerpo de bomberos hacia el Hospital San Javier. Por el momento los oficiales de la Policía Vial se encuentran aquí tomando conocimiento respecto a este accidente que se ha registrado aquí en el cruce de Los Tules y Jesús Rodríguez Barba, y espera pues que ambas partes, en este caso los aseguradoras, lleguen a un acuerdo entre ellas, o el caso será turnado a la agencia del Ministerio Público para que mediante peritaje se deslinden las responsabilidades. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, y bueno, los dejamos con esta imagen de este accidente ocurrido aquí en este cruce Jesús Rodríguez Barba de Los Tules. Hay un solo carril afectado en este tramo, pero hay personal de vialidad aquí atento para evitar que se dé otro accidente más. Muy buenas tardes.